Is Isn't he a doctor? Isn't he a doctor? A doctor, a doctor. A doctor. Ajá, a doctor. And, usted lo va a usar cuando la palabra que tiene enfrente comienza con una vocal, pero en este caso doctor comienza con una consonante, ¿verdad? Entonces, he is a doctor. He is not a doctor. Is he a doctor? Isn't he a doctor? Gracias, Daniel. Entonces, aquí vamos a ver. La primera es una oración afirmativa, ¿verdad? Sí, Mirna dice que ella cree, bueno, Mirna nos está haciendo una observación, dice que he is a doctor. A veces suena como una A, pero normalmente cuando es, normalmente es a doctor. He is a doctor, he is not a doctor, he is a doctor. Depende un poco del acento de la persona y depende de la letra que tiene enfrente. Porque si usted pronuncia he's a doctor en inglés, casi no se entiende. Entonces, en este caso sería he's a doctor, no a doctor, ¿verdad? He is a doctor. ¿Quedó claro, verdad? Sí, ok. Sí, he is a doctor, porque se pronuncia a doctor en este caso específico, porque es más claro la pronunciación, es más claro. Is a doctor. It's not a doctor. Puede decir a doctor, it's not a doctor también. Depende, eso es mucho, depende del acento, pero usted lo va a escuchar a or a. En el caso de he is a doctor, normalmente lo va a escuchar así, a doctor. Ok, then, en este caso, por ejemplo, they have a car. Es, they have a car, como lo está explicando Mirna, ¿verdad? They have a car. El inglés, como les digo yo, es cuestión de práctica. Entonces, si me pronuncia Mirna estas oraciones. Okay. They have a car. They have no any car. How they car. La próxima no sé cómo se pronuncia. Haven't. Sí, haven't they a car. Do they have a car. Don't they have a car? Don't they have a car? Okay, entonces usted, they have a car. Usted puede pronunciar, normalmente si usted lo pronuncia a car, va a ser más común que no se va a confundir en la pronunciación. Pronúncialo a. They have a car. They have not any car. Or they haven't any car. Have they a car? Haven't they a car? Do they have a car? Don't they have a car? Entonces, pronúncialo de nuevo, por favor, Mirna. ¿Cómo lo pronuncio? ¿Como la A o como A? A car. Pronúncialo como A, para que establezcamos un orden, una regla. Okay, they have a car, they have not any car, have they a car, haven't they a car, do they have a car, don't they have a car. They have a car. Okay, a car. A car. Entonces, las dos primeras, la primera que es, Mirna, ¿es una oración? ¿Qué tipo de oración es? Afirmativa. Afirmativa. ¿La siguiente? Negativa. Negativa, correcto. ¿Y la siguiente? Interrogativa. ¿Y la siguiente?
Negativa e interrogativa. Y la siguiente. Afirmativa e interrogativa. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y la siguiente es negativa e interrogativa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las dos, que las cuatro últimas? Porque por ejemplo, son iguales, ¿verdad? Una es interrogativa y la otra es negativa interrogativa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellas? La primera palabra, creo, no sé. Sí, el verbo, ¿verdad? Con que usted está preguntando, porque usted está utilizando en la primera el verbo have, ¿verdad? Para preguntar, y en la siguiente está utilizando el verbo do. Entonces, en la siguiente, la que usa el verbo do es una pregunta del, es una pregunta, son, pertenecen al presente simple, ¿verdad? Y estas que usan el verbo have, ya son, es también presente, es, estas son, ya están utilizando el verbo have como auxiliar. Have they a car? Or have they a car? ¿Verdad? Entonces tenemos una afirmativa, una negativa, una afirmativa y una interrogativa negativa, y luego igual, pero una usa have y otra usa do, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que establezcan, es que este es solamente el tiempo presente, simple, ¿verdad? Entonces, tiempo presente simple quiere decir que solo hay un verbo, ¿verdad? Solo hay un verbo, ¿verdad? El verbo have es un verbo irregular, entonces se puede utilizar para preguntar, ¿verdad? Pero normalmente usted va a preguntar con do, ¿verdad? En el verbo, o sea que usted podría también decir aquí, do they have a car? Do they have a car? ¿Verdad? Como está en el siguiente, ¿verdad? O sea, en el primero usted utilizó el verbo to have porque es irregular para preguntar, have they a car, ¿verdad? No necesita utilizar el do. Pero en la mayoría de los verbos, por eso lo puse allí, ustedes lo pueden utilizar el do y el verbo. Pero en el caso del verbo irregular have, ustedes pueden utilizar el verbo have para preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. Ok, there you go. Entonces, vamos a ver, los verbos transitivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos transitivos en español? Mom cooks dinner. Mom cooks what? ¿Cómo vamos a ver qué es un verbo transitivo? Primero, ¿qué es un verbo transitivo? Elías, ¿tú sabes qué es un verbo transitivo? Elías. ¿Alguien sabe qué es un verbo transitivo? ¿Elías o Carlos? ¿Carlos Josué? Teacher, es que fíjese que voy en viaje y casi no se me escucha. Voy en el carro. Ah, ok, ok. Disculpa. Yes, teacher. Ok. Carlos Josué. Carlos, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son los verbos transitivos? No, la verdad olvidé el concepto de lo que era un transitivo. Ok, entonces el verbo transitivo es aquel que te pide un objeto directo, ¿verdad? Por ejemplo, por eso lo puse ahí, mom's cooks dinner. Mom's cook what? The dinner, ¿verdad? Dinner. Ese es un verbo transitivo, ¿verdad? Y un verbo intransitivo es aquel que no, ¿verdad? Que no requiere un verbo, no requiere un verbo, un objeto directo. Entonces, acá están los verbos transitivos, intransitivos.
¿verdad? Entonces, el verbo transitivo requiere un objeto directo, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes van a saber si el verbo requiere un objeto directo? Porque es, ustedes se pueden preguntar, Mom cooks dinner. What, el objeto directo recibe la acción directamente. La cena está siendo cocinada por la mamá, ¿verdad? Mom cooks dinner. El objeto indirecto, el objeto, el verbo intransitivo, no requiere, ¿verdad? O, la acción no recae sobre el objeto directo, sobre el objeto directo. She votes for president, ¿verdad? La acción recae sobre el sujeto, ¿verdad? No recae sobre el objeto directo. Por ejemplo, aquí, ella vota para presidente, ¿verdad? Pero la acción de votar no es hecha por el presidente, ¿verdad? Sino que es hecha por ella. Entonces, el verbo, este es un verbo intersectivo. Votar, acciones que ustedes hacen, el sujeto las va a hacer, son intransitivas, ¿verdad? Por ejemplo, la acción de votar es hecha por el sujeto. ¿Verdad? Es cierto acá, en este caso, ¿verdad? Mamá cocina la cena. Ustedes podrían preguntar, bueno, la acción la está realizando la mamá. Pero en este caso, lo que se está preparando es la cena, ¿verdad? Entonces, la mamá está preparando la cena. En este caso, she votes. No existe cómo darle la acción al presidente, ¿verdad? El presidente recibe el voto, ¿verdad? Pero no. La acción es realizada por el sujeto, ¿verdad? Entonces, otro tipo de explicación, ¿verdad? Los verbos transitivos, the patient receives a shot. What? A shot, ¿verdad? ¿Qué recibe el paciente? Pues una medicina. Y en el caso de, para utilizar un verbo intransitivo, lo mismo. The nurse injects the patient, ¿verdad? Who makes the action in this case is the nurse. La que hace la acción aquí es the nurse. Vamos a hacer aquí. She pays the rent. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Con Natalie, si me pronuncia estas oraciones con verbos transitivos. She pays the rent. She does not pay the rest. Does she pay the rest? ¿Cómo se dice la última, profe? Doesn't she pay the rest? The rent. Rent. Repita conmigo. She pays the rent. She pays the rent. She does not pay the rent. She does not pay the rent. Does she pay the rent? Does she pay the rent? Doesn't she pay the rent? Doesn't she she pay the rent? Entonces, la primera, ¿qué es? ¿Una oración? Natalie? La primera es una afirmativa, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda? Es una negativa. Negativa, ¿ok? ¿Y qué va a utilizar cuando va a negar una oración usted? ¿Qué es lo que utiliza? El not. El does y el not, ¿verdad? Does not. Does and not. Okay. Y le quita la S, ¿verdad? Pay the rent. Y para preguntar, la siguiente, ¿qué hace? Al primero pongo el does. Does, sí, en este caso porque es tercera persona, ¿verdad? Sí. Y para preguntarle, hacer la pregunta negativa, ¿cómo hace? Le pongo NT, doesn't. Doesn't she pay the rent? Muy bien. Entonces, así va a ser con todo en el presente simple, ¿verdad? She pays the rent, she does not pay the rent. Does she pay the rent? Doesn't she pay the rent? ¿Verdad? Okay. Usted en inglés, usted puede preguntar, she pays the rent, she pays the rent, pero
En inglés, normalmente, para indicar que usted está preguntando, utilice el does y el doesn't, porque debe ser más clara la situación. Ahora, vamos a utilizar verbos intransitivos. Si me ayuda Sonny Ellen con estos verbos intransitivos. I sit in the sofa. Sofa. Yeah. No say the sit. Sofa. Sofa. Okay. Uh-huh. I do not sit in the sofa. Do it sit in the sofa? Don't in sit in the sofa. Okay. Vamos a pronunciar esto. Se repita conmigo. I sit in the sofa. I sit in the sofa. I do not sit in the sofa. I do not sit in the sofa. Do I sit in the sofa? Do I sit in the sofa? Don't I sit in the sofa? Don't I sit in the sofa? Okay. ¿Y la primera qué es? La primera es una afirmación. Afirmación, exacto. La siguiente. Una negación. Negación. Y la tercera. Es una interrogación. Interrogación afirmativa, ¿verdad? Correcto. Y la siguiente. Es una interrogación negativa. Ok. Entonces, y ahí, para hacer la afirmación, ¿usted qué utiliza? ¿Utiliza solamente el sujeto, como le expliqué, verdad? El sujeto, que en este caso es I, el verbo y el objeto directo, ¿verdad? O indirecto. En este caso, este es un verbo intransitivo, ¿por qué? ¿Soniel? Y no sé. Porque sentarse es una acción que solo el sujeto puede hacer, ¿verdad? Sit es sentarse. Sit es sentarse, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, sí, sentarse es una acción que es el sofá. Entonces, tiene que ser un verbo intransitivo, ¿verdad? Requiere ese verbo, ¿verdad? Usted puede decir I sit, ¿verdad? Y no requería. Mucha gente dice, bueno, el objeto intransitivo no requiere un objeto indirecto. Requiere un objeto indirecto, pero la mejor explicación es que quien hace la acción es el sujeto, ¿verdad? Cuando usted quiere decir intransitivo, más tarde le voy a explicar un truquito de cómo, por qué algunas oraciones mucha gente no las hacemos bien en inglés, ¿verdad? Pero ya, ahorita vamos a centrarnos en entender esto. La siguiente oración es una oración negativa, ¿verdad? Entonces lo que estamos utilizando es el do not, ¿verdad? Le ponemos do not, entonces, or don't, ¿verdad? Y eso va a negar la oración. I don't sit in the sofa. I do not sit in the sofa, ¿verdad? La tercera oración es una interrogación. Entonces, la única cosa que hice yo fue agregar un do, ¿verdad? A la oración. Do I sit in the sofa? Eso fue lo único que hice, do. Y si yo quiero hacer la interrogación negativa, don't I sit in the sofa, ¿verdad? ¿Están viendo? ¿Pueden ver mi... vamos a ver, entonces, Daniel, si me puede hacer esta siguiente, ¿cuál sería la siguiente oración negativa, Daniel? I don't raise my hand. Raise your hand es levantar la mano en inglés.
¿verdad? Y la, una oración afirma, una interrogación. Daniel. Do I raise my hand? Acuérdense, en inglés, ustedes solo van a utilizar un question mark, no como en español, para que en español utiliza dos, ¿verdad? Y la última, una interrogación negativa. Don't I raise my hand? ¿Qué tipo de verbo es este? ¿Es transitivo o intransitivo? O intransitivo? Daniel. Daniel. Es. ¿Quién realiza la acción? El sujeto. El sujeto. Entonces, ¿quién es? ¿Es qué tipo? Transitivo. Es intransitivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quien realiza la acción es el sujeto, ¿verdad? Acuérdense que el transitivo es cuando quien realiza la acción recae sobre el objeto directo, ¿verdad? El transitivo, vamos a hacer uno aquí. Entonces, vamos a ver quién me ayuda aquí. Emerson, si me ayuda Emerson con la siguiente. La primera es una afirmativa. I write a letter. ¿Verdad? Sí, la negativa. I don't write a letter. Write a letter. Y la siguiente, la interrogativa, afirmativa. Do I write a letter? Y la interrogativa negativa. Don't I write a letter? ¿Qué tipo de verbo es este? ¿Sobre quién recae la acción? ¿Sobre el sujeto o sobre el objeto directo? Sobre el objeto directo. Sobre el objeto directo, ¿verdad? Entonces sí, eso es transitivo. Es transitivo. Ajá, sí. Ok, correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿ven la diferencia entre un transitivo y un intransitivo? ¿Verdad? Está un poco clara. Ya, vamos a seguir haciendo ejemplos porque Henry Paz me falta más que gente. I travel to Europe. Emerson, Henry, disculpa. Hola, ¿se me escucha? Sí. Do I travel to Europe? La siguiente es negativa, ¿verdad? Siguiente. Okay. Pero, I don't travel to Europe. La siguiente. Do I travel to Europe? ¿Y la siguiente? Don't I travel to Europe? ¿Y qué tipo de verbo es esto? ¿Sobre quién recae la acción aquí, Henry? ¿Sobre el sujeto o sobre el objeto directo? Bueno, yo aún no capto bien, no. La acción de viajar, ¿quién la está haciendo? ¿El objeto directo o el sujeto? Sí, yo el sujeto. Ajá, entonces es, ¿qué?
transitivo, ¿verdad? Sí. Si la acción la hace el sujeto, es transitivo, y si la acción la recae sobre el objeto directo, es transitivo. Intransitivo. Tenía razón. Pero si la acción recae sobre el sujeto, ¿verdad? Es intransitivo, y si la acción recae sobre el objeto directo, es transitivo. Rojo. Azul. Intransitivo. ¿Verdad? Vamos a seguir acá con... Sí, hay alguien más que me falta aquí. Suri, Catherine, está Catherine, si me ayuda aquí. Ay. Catherine Arlette. Sí, me ayuda con esta de acá. ¿Cuál sería la siguiente, Catherine? ¿La negativa, Catherine? I don't. Ajá. Haga toda la oración, por favor, Catherine. I don't observe the Esther. The stars. La siguiente. Do observe the stars. Do I? Catherine? Do I observe the stars? The stars. Uh-huh. ¿Y la siguiente? Don't observe the stars. Okay. ¿Qué tipo de verbo es este, Catherine? Transitivo. Ah, exactamente. Esta es intransitivo, ¿va? Intransitivo. Porque la acción de observar es de la persona, ¿verdad? Es del sujeto, no es de las estrellas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si hay alguien acá. Estamos con Jennifer Alberto. Jennifer, ¿está ahí? Jennifer. Sí. Sí, si me hace las otras preguntas, las otras oraciones. ¿Que se las haga o que se las lea? Sí, por favor. Que las formule las oraciones. No estaba poniendo mucha atención, no, estoy perdida. Sí, entonces tiene que hacer una oración afirmativa, negativa, una pregunta. She don't make a cake. She don't. Does. ¿Verdad? Does not or does. Make. A cake. Do she make a cake?
La siguiente. She don't. La siguiente es una interrogación negativa, ¿verdad? Don't she make a cake? Doesn't she make a cake? ¿Qué tipo de verbo es este? ¿Qué tipo de verbo es, Jennifer? ¿El cuál? Make. Make, el verbo que estamos utilizando es make, ¿verdad? Es un verbo. ¿La acción recae sobre quién? ¿Sobre she o sobre el sujeto o sobre el cake? Sobre el cake. Ajá, es el cake, está haciendo el cake, ¿verdad? Entonces es un transitivo, ¿verdad? Esto, ok. Ok, si usted hace, está haciendo algo, ¿verdad? Alguna cosa tiene que estar haciendo, porque el verbo hacer es un verbo transitivo. Siempre va a ser requerir un objeto directo, ¿verdad? Un cake, o está haciendo algo, algo está haciendo, ¿verdad? Entonces ¿por qué es importante este de transitivo e intransitivo? Ya lo van a ver. Porque es importante y cómo ayuda a que las oraciones en inglés salgan mejor, para que se vean. Entonces, vamos a continuar. Todavía me falta Jairo, pero vamos a más adelante hacer ejercicios con el siguiente. Entonces, vamos a volver a las diapositivas por un momento. ¿Verdad? Vamos a volver acá a la diapositiva y vamos a ver, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Los verbos transitivos e intransitivos en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a ver the transitive and intransitive verbs, ¿verdad? Los verbos, el verbo transitivo requiere un sujeto, un verbo y un objeto directo, como lo vimos allá, ¿verdad? Necesita she makes a cake, como lo estábamos viendo con Jennifer, ¿verdad? El objeto realiza la acción y el objeto recibe la acción, ¿verdad? The man has a car or mom cooks the dinner. Esos son ejemplos de verbos, de uso de verbos transitivos. ¿Verdad? El verbo, si se fijan, cuando los verbos son intransitivos, no requieren de, no, ustedes pueden decir, mom cooks dinner, ¿verdad? Pueden ustedes eliminar el artículo de ahí, ¿verdad? Cooks the dinner, ¿verdad? Or the man has a car. Aquí, en el caso de los verbos transitivos, siempre el objeto directo normalmente va a requerir de un artículo o de algún tipo de indicador, ¿verdad? Por ejemplo, the man has a car, mom cooks dinner. En el caso de los verbos intransitivos, por ejemplo, si ustedes no, por ejemplo, Laura votes for president, ustedes siempre van a requerir de una preposición antes del objeto directo. Porque si ustedes dicen Laura votes president, no está correcto. Es incorrecto decir Laura votes present, es como en español, ¿verdad? Los verbos intransitivos siempre van a requerir de una preposición o antes del objeto directo, ¿verdad? En los verbos transitivos no necesariamente van a requerir una preposición, pero en los verbos intransitivos sí van a requerir una preposición. The student arrives Orlando Airport, por ejemplo.
Usted no, eso está incorrecto, ¿verdad? Usted va a necesitar de decir algo, ¿verdad? The students arrived at Orlando Airport, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un verbo intransitivo. El verbo intransitivo siempre va a requerir de una preposición antes del objeto directo. Eso, bueno, cuando estábamos haciendo los ejemplos, yo lo hice, pero ustedes no se fijaron, ¿verdad? No se fijaron cuando hice los ejemplos que en todos los intransitivos coloqué una preposición, ¿verdad? En el caso de los transitivos, por ejemplo, en español, mamá cocina la cena. Ustedes, si ustedes dicen en español, mamá cocina cena, no van a, no sé, no está correcta la oración en español, ¿verdad? Pero en inglés sí es posible decir mom cooks dinner, ¿verdad? Pueden eliminar ustedes los artículos, ¿verdad? No las preposiciones, pero los artículos, ¿verdad? Y esto hace con que ustedes puedan formular correctamente las oraciones. Normalmente esto no se enseña, nadie les va a enseñar esto, pero la diferencia entre los verbos transitivos y intransitivos, pero sí es importante que ustedes la sepan, que existe esa diferencia, ¿verdad? Entre los verbos intransitivos, cómo se trata, cómo se formulan las oraciones, ¿verdad? Especialmente en el presente simple, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces, están viendo la diapositiva, ¿verdad? Que la estoy leyendo. ¿Todos la pueden ver? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Entendieron esto de que les expliqué de los transitivos y intransitivos? ¿Por qué estamos entrando en ese tema? Vamos a decir, bueno, esto es como gramática en español. Yo que me quería librar de la gramática, pero no, es importante saberlo, ¿verdad? Pero no, es importante saber si el verbo es intransitivo. Ustedes inmediatamente van a hacer, si el sujeto realiza la acción, ustedes inmediatamente lo van a ver. Pero mucha gente tiene problemas con esto y cuando formulan las oraciones, a veces no le ponen las preposiciones, ¿verdad? Y todo eso hace con que el verbo, que la oración no salga correctamente. Afirmativo. Está medio complicado. Vamos a seguir haciendo estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con Jairo. Exacto, pilot. Jairo, si me ayuda con esta oración, por favor. Buen día. Buenos días. Con esta, The pilot flies a helicopter. Primero hago la afirmativa. Sí, la afirmativa. Me puedes ayudar con las otras tres. Bueno, este sería The pilot flies a helicopter. Sí. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto, sería el piloto. Pilot. Ajá. Don. Dawson. Porque Dawson. Ahí no va ninguna. Y ahí preposición, ¿verdad? No va preposición porque no sabemos. Primero el verbo, entonces, ¿cuál verbo es?
Este, flies a helicopter. Fly, fly. Fly, flies a helicopter. Helicopter, helicopter. Okay. Bien, yeah, ahora, ¿qué le agregamos acá? Solo le agregamos este. Doesn't, y el verbo lo le quitamos el plural, ¿verdad? El verbo le quitamos el flies, ¿verdad? Ya lo declinamos aquí. Entonces, y el siguiente para preguntar sería este, does the pilot. Así sería, así se pronuncia bien, piloto. Pilot, yeah, pilot. Fly a helicopter. Helicopter. Y en la siguiente, la negativa. Este, dozen, ¿no sería dozen? Dozen, the pilot fly a helicopter. Entonces, ¿qué tipo de verbo es este? Creo que este, la acción recae sobre el sujeto, ¿no? Entonces, ¿es qué? Este sería intransitivo, ¿no? Transitivo. Transitivo, sí. O sería, no, es intransitivo. Intransitivo. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que es intransitivo porque la acción recae sobre el sujeto, ¿verdad? Sí. Si el sujeto es el piloto, ¿verdad? Entonces, y en este caso, ¿verdad? En este caso, no requiere más, no requiere una preposición porque este es sobre el piloto vuela un helicóptero. No estamos diciendo que está viajando a ni nada de eso. Entonces no requiere la preposición ahí. No requiere la preposición. ¿Verdad? Sí. Gracias. Ahora vamos a ver con... básicamente con este tema es bien completo porque estamos haciendo todo lo del verbo presente, del tiempo presente simple, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo se hacen las oraciones afirmativas, negativas, y como ven, cuando se va complicando un poquito el sujeto, ya nos requiere, porque aquí no pusimos un sujeto, solamente un pronombre, sino que pusimos algo más, un artículo y un sustantivo, ¿verdad? Que es un piloto. Bien. Profe, tengo una pregunta. Uh-huh. En la anterior, el fly, en la primera la escribió diferente a la segunda, ¿por qué? Porque la primera es afirmativa, entonces no es afirmativa. Cuando usted está utilizando un verbo con una tercera persona, usted tiene que declinarlo, acuérdese. Usted tiene que conjugarlo. La conjugación sería el verbo, en inglés es fly, ¿verdad? Pero cuando es en tercera persona, usted tiene que utilizarlo como conjugarlo, ¿verdad? Tiene que conjugar el verbo. Entonces, the pilot flies a helicopter. Pero si fuera the pilots, si fuera plural aquí, por ejemplo, the pilots fly, ¿verdad? Ahí sí sería fly, pero como es solo singular, entonces flies. The actresses arrive at near airport. ¿Qué falta acá? Estamos con
Leslie Bardales. Leslie. Yes, I'm here. Ajá. ¿Cómo sería esta oración acá? Permítame. Thank you. The actresses don't arrive at New York Airport. Don't arrive at New York Airport. Airport. Huh? Okay. Do the actresses arrive at New York Airport? Okay. ¿En la siguiente? Don't the actresses arrive at the New York Airport? Airport. Ah. Okay. Okay. ¿Y ese qué tipo de verbo es este? Permítame. Estoy pensando, I'm thinking. Analizando. Transitive. No. Acuérdate, ¿quién está arribando? Las actrices. Ajá, entonces la acción recae sobre quién. Sobre las actrices. Sobre las actrices. El sujeto. El sujeto. Entonces es intransitivo. Ok. Intransitivo. Y ahí, si se fija, usted no está, todavía no está así, formulándolas, porque yo soy el que las estoy formulando, ¿verdad? Yo le estoy haciendo la primera oración. Pero si se fija aquí, tiene una preposición, ¿verdad? At. Y esta, okay, esta preposición le está diciendo a usted de que es necesaria aquí, ¿verdad? Porque requiere de una pronunciación. ¿A dónde llega? At, en el caso de at, en este caso, ya vamos a ver lo de las preposiciones, porque ahorita yo les estoy ayudando dando las preposiciones, porque ustedes no tienen todo el, ¿verdad?, el conocimiento sobre todavía, no se les ha dado lo de las preposiciones, pero sí, at es en, ¿verdad? En este caso, llegan al aeropuerto de Nueva York, ¿verdad? A el aeropuerto de Nueva York. Es necesario, porque usted no puede decir the actresses arrive New York Airport, ¿verdad? Esta preposición es obligatoria. En el caso de los verbos transitivos, a veces ustedes pueden eliminar las preposiciones o algunos artículos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Por ejemplo, mom makes a dinner, ¿verdad? Ustedes pueden eliminarlo, pero en el caso de los verbos intransitivos, siempre ustedes van a requerir de una preposición. En inglés, algunas veces los verbos les van a permitir eliminar cualquier tipo de preposición y van a poder colocar el objeto directo inmediatamente después del verbo. Vamos a hacer otra con... hacer la última con Diana, ¿verdad? Con Diana Pineda. Estamos haciendo solo en presente, ¿verdad? Diana Pineda, si me ayuda con la siguiente.
Diana. ¿Está ahí, Diana? Diana. Teacher, si quiere la hago yo ahorita que tengo señal. Ah, okay. Helen and Olga bring the food. Negativa sería Helen and Olga don't bring the food. La siguiente, por favor, Elías. Do Helen and Olga bring the food? La siguiente, Elias. Don't Helen and Olga bring the food? Entonces, ¿qué tipo de verbo es este? Verbo transitivo. Transitivo, ¿verdad? Transitivo, ¿por qué? Porque traer, ¿verdad? Es un verbo básicamente transitivo. Entonces tiene que traer algo, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Todos entendieron este tema? ¿Están correctos? Yes, teacher, we understand. Okay. Yes, teacher. Okay. Entonces, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Déjenme ver acá. Tengo que. Bueno, ya con esto vimos lo que es el verbo, cómo hacer oraciones utilizando los verbos transitivos e intransitivos en forma afirmativa, interrogativa, negativa y negativa interrogativa, ¿verdad? Y también ustedes vamos a utilizar ahora, vamos a ver que podemos utilizar el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be es, lo podemos utilizar para presente, pero solamente en la forma afirmativa, negativa, ¿verdad? Y en la forma más básica, ¿verdad? Usando aquí, por ejemplo, tienen el presente simple afirmativo de la forma del verbo to be, que es un sujeto, el verbo is or are or am y el objeto directo, ¿verdad? Por ejemplo, he is my teacher, they are my friends, we are happy. Vamos a comenzar con el verbo to be. Entonces, si me lee Nicole estas oraciones acá, por favor. Nicole Trocho.
Sí, todas, por favor. Okay. He is my teacher. They are friends. We are happy. Mary and Jane are great dancers. Annie and Frank are the new doctors. Peter is an actor. Lucia is the principal. The book is for Jenny. Okay. Entonces, Nicole, estas son, ¿cómo vamos a hacer una oración con el utilizando el verbo to be? Una oración, pero si ya las oraciones están ahorita en afirmativo, ¿verdad? Si están en afirmativo, una en presente afirmativo, ¿cómo va, cómo, a, arriba está? ¿Cómo va a ser la estructura? El sujeto, que puede ser he, they, we, Mary. Luego sigue el verbo to be, que es is, are. O am también. Ah, también. Ajá. Y por último, un objeto directo o indirecto. Que puede ser que un sustantivo, ¿verdad? Exacto. Eso puede ser un sustantivo, ¿verdad? Un sustantivo o normalmente va a ser un sustantivo, ¿verdad? O un nombre propio, ¿verdad? Un nombre de, por ejemplo, he is my teacher. Es un nombre propio, es maestro, ¿verdad? O puede ser también un adjetivo. Por ejemplo, mira, we are happy, ¿verdad? Nosotros estamos felices, ¿verdad? Es un adjetivo. En el caso del sustantivo, ¿verdad? Great dancer. The dancer es un sustantivo y great es un adjetivo sobre sustantivo. They are great dancer. Gracias, Nicole. Entonces, es básicamente es sencillo formar una oración en presente afirmativo con el verbo to be, ¿verdad? Ahora con el negativo, si me ayuda Sonny Ellen a pronunciar estas con el interrogativo. Disculpe. Sonny Ellen. Sonny Ellen. Daniela, si me ayuda con estas oraciones en forma interrogativa. Todas, profe. Sí, por favor. Is he my teacher? Are they friends? Are we happy? Are Mary and Jenny great dancers? Are Anne and Frank the neck doctors? Is Peter a doctor? Is Lucia the principal? Is the book? The principal. Correcto. Entonces, estas son las mismas oraciones, pero en ¿verdad? En forma interrogativa, ¿verdad? Está queriendo hacer una. Ok, entonces tenemos aquí todas estas oraciones, ¿verdad? Las mismas oraciones las hizo en forma interrogativa, ¿verdad? Is he my teacher? Are they friends? Are we happy? Are Mary and Jane great dancers? Are Anne and Frank the new doctors? Is Peter an actor? Is Lucia the principal? Is the book for Jenny? ¿Verdad? Entonces, miren acá que, por ejemplo, el verbo es el libro para Jenny, ¿verdad? Estamos utilizando una preposición ahí. Ya vamos a ver lo que son las preposiciones más tarde. Y en la forma
afirmativa del verbo have, ¿verdad? A seguir vamos a ver esto, lo que es el verbo, vimos la forma interrogativa del verbo to be. Ahora vamos a ver el presente simple afirmativo utilizando el verbo have, ¿verdad? Que es otro verbo que también es irregular. El verbo to be y el verbo have son irregulares. Si me ayuda Carlos Josué con este, con estas oraciones, por favor. Okay. He has a car. They have two houses. Martin has allergies. Me corrige, sí. Allergies. ¿Cómo se llama? Allergies. Allergies. Ah, sí. La doble consonante como que le da un acento, ¿verdad? Sí. Allergies. Allergies. Martha has a new car. Lionel and Mike have a new restaurant. The new doctor has a girlfriend. The English teacher has an old car. Old car. Okay. Repita conmigo. He has a car. He has a car. They have two houses. They have two houses. Martin has allergies. Martin has allergies. Martha has a new car. Martha has a new car. Lionel and Mike have a new restaurant. Lionel and Mike have a new restaurant. The new doctor has a girlfriend. The new doctor has a girlfriend. And the English teacher has an old car. The English teacher has an old car. Old car, correcto. Entonces, si se fija ahí, cuando uno pronuncia a girlfriend, por ejemplo, a girlfriend, a veces ustedes desean a girlfriend o a girlfriend. Anyways, esto, ustedes pueden utilizarlo de la manera que ustedes les resulte más fácil, ¿verdad? Con el tiempo se van a ir acostumbrando a utilizarlo de la forma corriente, pero ustedes pueden pronunciar a o a. En algunas situaciones, cuando es, por ejemplo, a car, va a ser más claro pronunciar a que a. He has a car. He has a car. Normalmente no dicen he has a car. Que es, y en algunas situaciones, por ejemplo, girlfriend, the new doctor has a girlfriend. You don't say a. Normalmente no dice a, pero en algunas situaciones se pronuncia a, en otras situaciones se pronuncia a. Es cuestión de que se acostumbre ahí con el tiempo. Pero el inglés hay que estar uno en contacto siempre, escuchándolo para poder agarrar todas esas variaciones. No sé si durante la semana yo les mandé un artículo del New York Times, ¿verdad? Para que lo escucharan. Traten de escuchar esos artículos. La forma en que hablan es muy profesional y es bien claro el inglés que hablan ellos. Entonces es importante que ustedes tengan ese contacto de estar siempre escuchando el inglés. ¿Alguien pudo abrir el artículo de lo que le mandé? De los pollos. Nadie tuvo la oportunidad de verlo. No, no. Más tarde vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a utilizar el verbo en el presente, el verbo to have en el presente simple interrogativo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Has he a car? Have they two houses? ¿Verdad? La estructura es have or has, el sujeto y el objeto directo o indirecto, ¿no? Vamos a ver con quién vamos a utilizarlo. Elías, ¿estás disponible, Elías, para hacer la práctica? Para leer. Sí, para leer este de acá.
Elías. Parece que se le fue el... Yes, es que tenía apagado el micrófono. Ok. Has he a car? Have they two houses? Has Martin allergies? Has Martha a new car? Have Lionel and Mike a new restaurant? Have the new doctor a girlfriend? Has the English teacher an old car? Perfect. Entonces, aquí vamos a ver cómo utilizamos el verbo to have para preguntar, ¿verdad? Has or have, el sujeto y después el objeto directo. No necesitamos otro verbo en este caso, ¿verdad? En este caso es el presente simple. Entonces, has he a car? Have they two houses? Has Martin allergies? Has Martha a new car? Have Lionel and Mike a new restaurant? ¿Verdad? Todos es, entendieron este, es, ya vamos a hacer unos ejemplos, tenemos, ya vamos a tener casi una hora y media con la clase, pero vamos a estarnos hasta, ya vamos a terminar, ¿ya? Solo quiero terminar estas dos partes donde hicimos ejemplos con el forma de presente afirmativo del verbo to be y to have, que no lo habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, el verbo to be es un verbo que, ¿qué tipo de verbo es el verbo to be? Si me ayuda Henry Paz con el verbo to be, ¿qué tipo de verbo es el verbo to be? Henry? No, creo que no sé, no. El verbo ser o estar, siempre, por ejemplo, si yo digo, I am a doctor, ¿quién realiza la acción? Sería el sujeto. El sujeto siempre va a realizar la acción. Entonces, ¿qué tipo de verbo es este? Intransitivo. Intransitivo, ¿verdad? Porque este dice, yo soy un doctor, ¿verdad? ¿Y cuál sería la siguiente? Henry, si me ayuda con la siguiente, ¿cómo sería la siguiente oración? ¿Cuál? La siguiente, I am a doctor, la siguiente. Sí, negativa. I am not a doctor. Solo le va a agregar, ¿verdad? Not y not. I'm not a doctor. Ajá. ¿Y para preguntar? Am I a doctor? ¿Y para preguntar en negativo? No sé. Entonces, esta es una, es am I not a doctor. Entonces, si se fija, hay una pequeña, usted no diría am not I, ¿verdad? Usted dice, am I not a doctor? Am I not a doctor? ¿Verdad? Esta sería la forma de preguntar. Vamos a seguir acá. They are friends. Mirna, si me ayuda. Sí, es que fíjese que estamos viendo otra pantalla, no sé si esta está en otra. Oh, bien, disculpe. Sí, simple present affirmative. Okay. They are friends. They are not friends. Are they friends?
are not their friends. En el caso que hizo Henry, si se fijan, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque ustedes nunca van a decir am not I, ¿verdad? Siempre ustedes van a hacer, esta es una excepción. Si se fijan, cuando ustedes usan am, ustedes no van a poner am not I, ¿verdad? Siempre van a poner acá am I not, ¿verdad? En este caso, sí, en el caso de que hizo Mirna, aren't they friends, ¿verdad? Y en el, Natalie, si me ayuda con esta. Natalie. Sería en negativo, sería she is not a wonderful dancing. La otra sería para preguntar en presente simple, usted solo utiliza el verbo, solo el verbo. Is. Okay. Is she a wonderful dancer? ¿Y la siguiente? Isn't she a wonderful dancer? Okay, perfect. Okay. Entonces, acuérdense, todos estos verbos son, el verbo to be es verbo intransitivo, porque siempre quien realiza la acción es el sujeto. Daniel, si me ayuda con esta. Daniel. Serían en negativo. Ajá, en negativo, en interrogativo, interrogativo negativo. Amy isn't the best teacher. Is she the best teacher? Isn't she the best teacher? Usted puede ser she o ain't. Está bien lo que está haciendo. Perfecto, perfecto, Daniel. Gracias. Entonces, vamos, ya practicamos con el verbo to be. Más o menos tenemos una idea de lo que es el verbo to be. Esto es solo práctica, ¿verdad? Porque estoy haciendo prácticas con ustedes para ver si este tema lo tenemos más o menos dominado, ¿verdad? Y todo el mundo esté, como dicen, Gillette, esté completamente, ¿verdad? Entendido. Entonces, vamos a seguir en el siguiente. Ahora solo vamos a terminar con el verbo to have y vamos a terminar la clase, ¿verdad? Si me ayuda Jairo con... con esta de acá, Jairo. Jairo, ¿está ahí? ¿O Carlos, Josué? Ok. Sería... I don't have, o puedo utilizar I haven't. En el verbo...
es, como estamos usando el verbo simple, el tiempo presente simple, entonces usted utiliza have not, ¿verdad? Okay. Pero usted puede utilizar un auxiliar, I do not have, ¿verdad? Okay. I do not have. Pero este no es exactamente el presente simple, ¿verdad? Sí, I have not a car. Usted puede decir, I have not a car. Son dos formas verbales, ¿verdad? Dos del presente, ¿verdad? Pero okay. I have not a car. Sería, have I... Para preguntar si aquí, aquí usted tiene dos opciones. Usted puede decir, I have not a car, or I do not have a car. ¿Verdad? Para preguntar si no. Para preguntar solo tiene una acción. ¿Cuál es? Es con have, ¿no? Empezar con have. Then, usted puede preguntar, have I, en este caso usted tiene que usar do. Do I have a car? ¿Verdad? ¿Y para preguntar en negativo? Don't I have a car? Vamos a seguir entonces. ¿Entendió esa parte de acá, ¿verdad? Para negar en presente simple, usted puede utilizar el verbo have directamente. I have not a car, or I don't have a car. Y para preguntar, tiene que ser el do. Do I have un auxiliar. El don't I have a car. ¿Entendieron esto de acá? Leslie, si me ayuda con... Okay. Martha and Anne don't have money. Uh-huh. Oh, tengo que usar they don't have money. Puedes usar ambos. Me gusta porque están haciendo ahí. Tú puedes decir they don't have money. Está relacionando, está bueno. They, que es Martha and Ann. Ese es they don't have money. O tú podrías decir they have no money. Ok. Otra sería, do Martha and Anne have a car? Or do they have a car? And don't they have a car? Estamos casi terminando, ya porque yo sé que mucha gente tiene que irse, ya tiene mediodía también. Acuérdense, pero como en algunos lugares es mediodía, ustedes pueden coger, si desean, en medio de la clase, no hay problema. No están en video y todo el mundo sabemos quiénes estamos acá, ¿verdad? Entonces, no es necesario que estén en video. Leslie Bardales, gracias. Leslie, si me ayuda con la siguiente, con... Okay. Leslie? The horse has not or hasn't a new owner.
Does the horse have a new owner? Good. Okay. Doesn't the horse have a new owner? Okay. Entonces, el verbo to be, Leslie, ¿qué tipo de verbo es? El verbo to have. To have. Un verbo. ¿Qué tipo es? ¿Es intransitivo o intransitivo? ¿Sobre quién recae? El verbo have recae la acción siempre. ¿Sobre quién? ¿Requiere de quién? De algo, ¿verdad? El verbo, sí, del sujeto. El sujeto hace la acción, pero el requiere siempre algo, ¿verdad? Have a new car, usted quiere money, o el verbo to have es un verbo, ¿verdad? Transitivo. Transitivo. Sí, transitivo, ok. Transitivo. Usted mismo lo encontró, ¿verdad? Porque requiere siempre algo, ¿verdad? Have a new car, have money, or un owner, ¿verdad? Siempre va a requerir de algo. Entonces es un verbo transitivo. Esta es la forma de en la siguiente. Aquí aprendimos todas las formas del verbo to be. Es más fácil de esta manera de que lo que está en el material. El material está en una forma bien estructurada, ¿verdad? En inglés. Pero lo que me interesa es que hagan los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios, estos ejercicios, que entiendan cómo utilizar el verbo, todos los verbos, ¿verdad? Los verbos irregulares, que vimos dos verbos irregulares, el verbo to have y el verbo to be. Y vimos también los verbos regulares, ¿verdad? Con todos los verbos regulares, viajar, hacer y todos otros verbos que estuvimos practicando. Entonces, eso es todo por hoy. Durante la semana les voy a mandar la invitación para aquellos que quieran aprender, como les digo yo, lo de Windows 11, y vamos a tener otras cursos también de cómo realizar, para aquí la record.